Cinemática Amazonía es el primer festival internacional de cine y ambiente itinerante de la Amazonía. La primera edición es en Mocoa porque vamos a itinerar por toda la Panamazonía del mundo. Vamos a estar en los 9 países año a año llevando el mensaje de preservación de la selva amazónica a través del arte y la pedagogía. Esta es la primera edición y ya es épica, o sea que este festival va a ser un referente para los festivales en el mundo y todo el mundo va a querer venir al Festival de Cine de Putumayo, sin lugar a dudas. No sabía a qué lugar venía, tal vez historias, cuentos de acerca del Amazonas, etcétera, pero venía sin ningún prejuicio, con mucha ansiedad de conocer el festival y la región, y realmente me llevó una grata sorpresa porque fue mucho más de lo que me imaginé. La verdad me ha impresionado, yo no sabía qué esperar, ¿no? Porque Fica Amazonía en Mocoa, yo nunca había venido a Mocoa y me impresionó la acogida que ha tenido y también la infraestructura y del festival y la convocatoria de invitados y de la agenda. O sea, la verdad es que me ha parecido una iniciativa importantísima, porque sí me parece importante descentralizar un poco esta industria hacia otras regiones, y creo que a través de esa plataforma Fica Amazonía se logra eso, ¿no? Conexión entre una comunidad creativa, productiva, audiovisual acá con el centro. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al cañón del Mandillaco. Uy, la que no enfoca. Y hacia allá es el Putumayo. Y hacia allá es el Cauca. Estamos aquí en el puente para ver el cañón. Y estuvo fantástico. Es que se puede subir muy poca gente porque el puente está en muy malas condiciones. Pero aquí se junta el Putumayo, el Caquetá. Miren esto. Pero además, miren esto. Tan fantástico. Que es peluque, entonces. Ah, hay que venir al Putumayo. De tierra fantástica. Cañón del Mandillaco, miren esto. ¡Uy, pucha, qué vértigo! Y así viene el río. Espectacular, miren. Fica Amazonía nace con justamente por la necesidad de hacer algo por la preservación de la selva amazónica. Y nos juntamos distintos, personas de distintos oficios y desde el audiovisual, en mi caso, que soy productora de cine, pues conecto con un evento de cine para poder transmitir, porque el cine transforma, el cine es una herramienta muy poderosa de comunicación y sobre todo para preservar la memoria y contarle al mundo y visibilizar los territorios amazónicos y la importancia de lo que están haciendo para nuestra existencia como seres humanos. Soy magnífica. Gracias, señor. La cara de... O sea, mira. Doro. Doro el ignorado. Doro. Doro, paima mítica. Venir acá a hacer el festival acá, que sea la gente de Mocoa y la gente de Putumayo la que vea, ¿no? Vea esa transformación y se sienta representada, pues es hacer una transformación a nivel de departamento y de país. Debemos parar nuestro, ¿no? Nuestro ritmo acelerado que tenemos sobre todo en las ciudades y reconectarnos un poco con ese organismo mucho más grande al que pertenecemos todos y que todos hacemos parte de lo mismo, ¿no? Que todos somos uno mismo, seamos bogotanos, amazónicos, paisas. Yo creo que no, hay una conexión que es la madre naturaleza y que nos debería importar mucho más que las diferencias que marcamos en el día a día y esa polarización tan constante que tenemos. El arte en general, el cine, la música, transforma vidas. A uno hay canciones que le han salvado la vida, hay películas que lo han inspirado a convertirse en otro ser humano. Entonces, pues, ¿qué más que el arte para transformar conciencias?
Nosotros tomamos yají para concientizarnos, para encontrar nuestro amor, no de los demás, sino el amor propio, el amor, la paz interior. Esa paz nos genera respeto hacia nosotros mismos y ese respeto es el cual nosotros generamos a los demás, respetamos a los demás. Y así como respetamos a los demás, respetamos a la madre tierra, los animales, las aves, le damos el sentido, el amor, los amamos. Bueno, este fue mi emplatado, para que lo vean. Esto es una comida muy autóctona de acá, ¿cierto? Muy tradicional. Un tacacho. Y un muchacho de relleno. Tacacho y muchacho relleno. Muchacho relleno. Listo. Y con una salsa de azaí. Con salsa de azaí, le pusimos brotecitos. Esto lleva chicharrón adentro. Lleva, ¿cómo se llama el cilantro? Cimarrón. Cilantro cimarrón. Cilantro cimarrón. Y pues nada, ahí nos pusimos a experimentar con... tuve el placer de estar con dos chefs. Y pudimos experimentar. Bueno, entonces los invito a todos los la gente de Colombia que vengan a conocer nuestro hermoso departamento y en especial el municipio de Mocoa, que tenemos unos espectaculares platos y gastronomía a nivel del departamento que no conocen. Y hoy acá con el chef Ariel. No, yo soy aficionado. Hemos preparado este delicioso plato. Bueno, me ha gustado mucho el enfoque que ha tenido el festival hacia un cine como de crear mucha conciencia acerca de la región en la que se está proyectando el festival, las problemáticas, lo que se vive acá, y eso crea como mucha visibilización de la zona. Eso me ha gustado mucho, que los documentales, las pelis que hemos logrado ver, algunas brasileras, han creado esa conciencia y han mostrado de pronto tal vez una situación muy ajena que no se había mostrado en el cine. Hola, yo soy Linit Aparicio Blackburn, soy directora de FIC Amazonía, el primer festival de cine y ambiente itinerante de la Amazonía que se realiza en Mocoa del 3 al 6 de octubre. Están invitados a seguir esta magia de conexión entre el cine y el ambiente y esperamos itinerar por toda la Panamazonía del mundo en los próximos años. Muchísimas gracias.